Vishnu. Tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Llevan ya más de 2 horas de Buriguri. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. El primer responso se desmayó la Magdalena. Es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que nos quedamos un rato a solas. Yo he venido a comer. Si te viera Bernardo, quisiera que ahora que ella no come, nos muriéramos todas de hambre. Mandona. Dominanta. Pero se fastidia. Le he abierto la bolsa de los chorizos. ¿Por qué no me da un poquito para mi niña, Poncia? Entra y llévate también un puñado de garbanzo. Hoy no se dará cuenta. ¿Bernarda? La vieja. Está bien encerrada, con 2 vueltas de llave. Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. ¡Bernarda! ¡Que ya viene! ¿Limpia? ¡Limpia todo! Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. ¡Qué mujer! Tirana de todos los que rodeo. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Limpia! Sangre en las manos, tengo de limpiarlo todo. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. ¿Y otros sus parientes? Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. Hay bastante silla. ¡Sobra! Que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a pasar la gente bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en sus dominios. ¡Maldita sea! Pues contigo se portó bien.
30 años comiendo sus obras. Noche en vera cuando tose. Día entero mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. Vida sin secreto una con otra. Y sin embargo, maldita sea. Mal dolor de clavo le pinche el ojo, mujer. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dicen y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en su tierra y ya están los dos casados. Pero un día me hartaré. ¿Y ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda por esto, Bernarda por aquello, Bernarda por lo otro. Hasta dejarla como un lagarto machacado por los niños. ¿Qué es lo que ella? Toda su parentela. Claro, es que no le envidio la vida. Me quedan 5 mujeres. 5 hijas feas. Que quitando angustia a la mayor, que es hija del primer marido y tiene dinero, las demás, mucha puntilla bordada, mucha camisa de hilo, pero pan y uva por toda herencia. Pues ya quisiera tener yo lo que ella. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. ¡Esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada! Ah. El último responso. Me voy a oírlo. A mí me gusta mucho como canta el párroco. En el Pater Noster subió y subió y subió la voz que parecía un cántaro de agua llenándose poco a poco. Claro que al final dio un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora, nadie como el antiguo sacristán, Tronchapino, en la misa de mi madre, que esté en su gloria, cantó, retumbaba en las paredes. Y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. ¡Amén! ¿Qué te vas a hacer, gándate polvo? Otra cosa hacía polvo yo. Tintán, Dios lo haya perdonado. Ay, alabado sea Dios. Ay, que nos espere muchos años. Tintintán, tintintán, alabado sea Dios por siempre. La mendiga vendrá por las obras. Pues por la puerta se va a la calle, que las obras de hoy son para mí. Mujer, tú tienes quien te gane. Mi niña y yo estamos solas. Pues también están solos los perros, ¡y viven! Que se vayan de aquí. Me van a dejar los pies señalados. Suelos barnizados con aceite. Alacenas, pedestales, camas de acero. Para que troquemos quina a los que vivimos en las chozas de tierra con un plato y una cuchara. ¡Ojalá que un día no quedáramos ni una para contarlo! Sí, sí. Vengan clamores. Venga caja de filo dorado y toallas de seda para llevarlo. Que lo mismo que estarás tú, estaré yo. Fastídiate, Antonio María Benavides. Y eso, con tu traje de paño y tus botas enterizas. ¡Fastídiate! Que ya no volverás más a levantarme la enagua detrás de la puerta de tu corral. Ay, Antonio María Benavides. Que ya no verás más estas paredes, ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quise, de todas las que te sirvieron. ¿Y he de vivir yo después de verte marchar? ¿Y he de vivir? ¡Silencio! Bernarda. Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviese más limpio para recibir al duelo. Vete. No es este tu lugar. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otra sustancia. Comer es necesario para vivir y los pobres sienten también su pena. ¡Cállate! Las penas las olvidan delante de un plato de garbanzos. No he dejado que nadie me dé lecciones. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, debajo de la cama. ¿Me has oído?
¿Habéis empezado ya los trabajos en la era? Ayer. Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernardo. Dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo hemos visto ni ella ni yo. ¿Me pareció? Quien sí estaba era el viudo de Tarajalí, muy cerca de tu tía. A ese le vimos todas. Mala más que mala, lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y este porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Vieja lagarta recocida, sarmentosa por calentura de varón. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Requiem aeternam dona eis Domine. Verbum perpetua lucea ei. Salud para rogar por su alma. No te faltará la hogaza de pan caliente. Ni el techo para tus hijas. El mismo trigo de tu casamiento lo sigas disfrutando. Los hombres han traído una bolsa de dinero para los responsos. Dale las gracias y échales una copa de aguardiente. Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá y tardéis muchos años en cruzar el arco de mi puerta. No tendrás queja ninguna. ¿Ha venido todo el pueblo? Sí. A llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. ¡Madre! ¡No hable usted así! Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenado. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que si hubiera pasado por ellas una manada de cabras. Niña, niña, dame un abanico. Tome usted, madre. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? ¡Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre! Todo está el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca uno, que te hará falta. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Haceos cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo, mira. Pues si no queréis bordarlos, irán sin bordar. Así los tuyos lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar saco al molino. Todo menos estar sentada día y día dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! ¡Aquí se hace lo que yo mando! Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. ¡Hilo y aguja para las hembras! Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecérsele. Mi abuelo fue igual. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío porque quería llamarte para que le diera agua de fregar siquiera para beber. ¿Y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das? Tiene mala intención. Déjala, que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre los pendientes y los anillos de amatista. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Ve con ella. Ten cuidado que no se acerque al pozo. No tenga miedo de que se tire. No es por eso.
Desde ese sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. Nos vamos a cambiar la ropa. Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Qué angustias? Pues la he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres de duelo se acababan de ir. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Yo me llegué a ver si habían puesto la gallina. Pero el duelo de los hombres se habría salido ya. Todavía quedaba un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas? ¿Y a quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? ¡Contesta! ¿A quién mirabas? ¿Yo? ¡Tú! ¡A nadie! ¡Suave! ¡Dulzarrono! ¡Venga, cálmate! ¡Ahora vete! ¡Fuera de aquí todas! ¡Ella lo hizo sin dar alcance a lo que hacía! Está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Después estuvo detrás de una ventana escuchando la conversación que traían los hombres. Que como siempre no se puede oír. A eso vienen a los vuelos. ¿De qué hablaban? Hablaban de Paca, la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron en la grupa de un caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? ¿Ella? ¿Tan conforme? Dicen que llevaba los pechos fuera. Y Maximiliano la llevaba por día como el que toca una guitarra. ¡Un orto! ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Llegaron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es de aquí, es de muy lejos. Y los hombres que van con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra. Contaban muchas cosas más. ¿Cuáles? Y da vergüenza referirlas. Y mi hija las oyó. ¡Claro! Esas hay a sus tías. Blancas y untosas que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado? Es que tu hija está en edad de merecer. ¿Demasiada poca guerra te da? Angustia debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate, y no ha tenido novio nunca. No han tenido novio ninguna, ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien. He querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿O es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debía haberte ido a otro pueblo. Eso, a venderlas. No, Bernarda. ¿A cambiar? Claro que en otro sitio ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. ¿Me sirves? Papá. Nada más. Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Tú empieza a blanquear el patio. Y tú ven guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. ¿Algunas cosas las podíamos dar? Nada, ni un botón, ni el pañuelo con el que le hemos tapado la cara. ¿Has tomado la medicina? Para lo que me va a servir. Pero la has tomado. Yo hago las cosas sin fe, pero como un reloj. Desde que vino el médico nuevo estás más animada. Yo me siento lo mismo. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco la calle. Antes era alegre. Ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe una si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. De todo tiene la culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado mal rato. Le tienen miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas al asunto. Su padre mató en Cuba al marido de la primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó y se fue con otra que tenía una hija y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida, y se casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer.
¿Y ese infame? ¿Por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan lo uno a otro las cosas de esta índole que nadie tiene que tratar. Pero Adelaida no tiene la culpa de esto. ¡No! Pero las cosas se repiten. Y veo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino que el de su madre y el de su abuela. Mujer en las dos del que la engendró. ¡Qué cosa más grande! Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Y siempre tuve miedo de crecer, por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil. Y los ha abrazado y los ha apartado definitivamente de mí. ¡Eso no diga! Enrique Humán estuvo detrás de ti y le gustaba. ¡Invenciones de la gente! Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día, porque me avisó con la hija de su bañante que iba a venir y no vino. Fue tu cosa de lengua. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la tierra, la yunta y una perra sumisa que les debe comer. Ay. ¿Qué hacéis? Aquí. ¿Y tú? Vengo de correr las cámaras por andar un poco. De ver los cuadros bordados en cañamazo de nuestra abuela. El del perrito de lana, el negro luchando con el león, el que tanto nos gustaba de niña. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. Hoy hay más finura. Las novias se ponen velo blanco como en las poblaciones y se bebe vino de botella. Pero nos pudrimos por el qué dirán. Sabe Dios entonces lo que pasaría. Llevas desabrochados los cordones de un zapato. ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer. ¡Una menos! ¿Y Adela? Adela, se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral. Y ha comenzado a voces. ¡Gallina, gallina, miradme! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto, madre. Pobrecilla. Es la más joven de todas nosotras. Y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Cuánto? Estarán al caer. ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. Lo de Pepe el Romano. Ah. Ah. Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustia. Anoche estuvo rondando la casa. Y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es buen hombre. Yo también. Angustia tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos alegráis. Si viniera por el tipo de Angustia, por Angustia como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Y aunque Angustia es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. Que si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así. La suerte viene a quien menos le aguarda. Después de todo, tiene la razón. Angustia tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa. Por eso ahora que nuestro padre ha muerto y serán particiones, vienen por ella. Pepe el Romano tiene 25 años. Y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia. O a nuestra Adela, que tiene 20 años. Y no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. A una mujer que, como su padre, habla con la nariz. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. ¿Te han visto ya las gallinas? ¿Y qué quería que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía tanta ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a la noria a comer sandía. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo mejor que ha contado Magdalena. ¿Y las gallinas? ¿Qué te han dicho? Pues regalarme unas cuantas pulgas.
¡Que me han acribillado las piernas! Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para la boda con Pepe el Romano. ¿Pepe? ¿El Romano? ¿No lo has oído decir? No. Pues ya lo sabes. Pero si eso no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso he salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Pero ese hombre capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en el peor momento de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. No, no me acostumbraré. Yo no puedo estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir de aquí. ¡Quiero salir! ¡Adela! La pobre. ¿Cuánto sintió su padre? ¡Calla! Lo que sea de una será de todas. Ha estado a punto de escucharte la criada. Este Romano viene por lo alto de la calle. Vamos a verlo. ¿Tú no vas? No me importa. Como lo hará la vuelta a la esquina desde la ventana de tu cuarto, lo verás mejor. Malditas particiones. ¿Cuánto dinero le queda a Angustia? Sí. Y a la otra bastante menos. Ya me lo has dicho 3 veces y no te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes más. ¡Angustias! ¡Angustias! Madre. Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara. Pero has tenido valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre. Ese no era mi padre. El mío murió hace tiempo. ¿Es que ya no lo recuerda usted? Más debes a este hombre, padre de tus hermanos, que al tuyo. Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por decencia, por respeto. Madre, déjeme salir. ¿Salir? Cuando te hayas quitado esos polvos de la cara. Su abono, yeyo, espejo de tus tíos. ¡Vete! Bernarda, no seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis 5 sentidos. Sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si es que discutís por las particiones, tú que eres la más rica, te puedes quedar con todo. ¡Guárdate la lengua en la madriguera! No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies adelante, mandaré lo mío y lo vuestro. ¡Te he dicho que me deje! ¡Bernarda! ¿Dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de morir. Porque ninguna de vosotros se va a casar. ¡Ninguna! Bernarda, dame mi gargantilla de perlas. ¿Por qué la habéis dejado entrar? ¡Se me escapó! Escapé porque me quiero casar. Quiero un varón hermoso de la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¡Calle usted, madre! ¡No! No callo. No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boca, haciéndose polvo el corazón. Yo me quiero ir a mi pueblo, Bernarda. Yo quiero un varón para casarme y para tener alegría. ¡Enterradla! ¡Déjame salir, Bernarda! ¡Quiero irme de aquí, Bernarda! ¡A casarme a la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! ¡A la orilla del mar!
Ya he cortado la tercera sábana. Me corresponde, Amelia. Angustia. ¿Pongo también las iniciales de Pepe? No. ¡Adela! ¡No viene! Estará echada en la cama. Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego. Temblona. Asustada. Como si tuviera una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos angustia. Yo me encuentro bien. Que le duela que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre ha sido el talle y la delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sale. Dejar esa conversación. Además, más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. Poncia, abre la puerta del patio a ver si entra un poco fresco. Esta noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada y subía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. ¿Tan tarde? ¿A qué hora se fue? ¿A qué pregunta si lo viste? Sería a eso de la una y media. ¿Sí? ¿Tú por qué lo sabes? Lo sentí toser y oí los pasos de su faca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. No sería él. Estoy segura. A mí también me lo pareció. ¡Qué cosa más rara! ¡Ah! Oye, Angustia, ¿qué fue lo que te dijo Pepe la primera vez que se acercó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? ¿Cosas de conversación? Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría un no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Bueno, pero te lo tendría que decir él. Claro. ¿Cómo te lo dijo? Nada. Ya sabes que ando detrás de ti, necesito una mujer buena, modosa, y esa eres tú si me da la conformidad. Oh, a mí me da vergüenza de esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarla. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. Casi se me salía el corazón por la boca. Es la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. ¿Y un hombre tan guapo? ¿No tiene mal tipo? Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas. Que hablan y dicen y mueven la mano. Niña, la primera vez que mi marido, Evaristo el colorín, se acercó a mi ventana. ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Yo lo vi acercarse. Y al llegar, me dice. Buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Estuvimos callados más de media hora. Ay, me corría el sudor por todo el cuerpo. Entonces, Evaristo se acercó. Se acercó que se quería meter por los hierros. Y en voz muy baja me dice... ¡Ven, que te tiente! ¿Crees que venía mucho más? Bueno, buenas no hubiera puesto. Que nos va a oír. Luego se portó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. Ay. A vosotras, que sois solteras, os conviene saber de todo modo que el hombre a los 15 días de la boda cambia la cama por la mesa. Y después la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. Tú te conformaste. Yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí, y casi le dejó tuerto. Así debían de ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo yo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano del almirez. ¡Adela, niña! ¡No te pierdas esto! ¡Adela! Esa niña está mala. Claro, no duerme apenas. ¿Pues qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo que duermes pare por medio. La envidia la come. ¡Ay, no exageres! Se lo noto en los ojos. Se le está poniendo a mirar de loca. No habléis de locos. Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra.
no estabas dormida. Es que tengo mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces... ¡Ay, déjame ya! Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me apetece. Solo es interés por ti. Ja, interés. Interés o inquisición. Pero no estabais cosiendo. Pues seguí. Me gustaría ser invisible. Poder pasear por las habitaciones sin que me preguntarais a dónde voy. Niña, Bernardo os llama. Que está ahí el hombre que nos encaje. Pero no me mires más. Si quieres, te doy mis ojos, que son frescos. O mis espaldas, para que te compongas esa joroba que tienes. Pero vuelve la cara cuando yo pase. ¡Madera! Que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todas partes. De noche, se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja ni respirar. Y siempre está. ¡Ay, qué lástima de cara! ¡Ay, qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie! Y eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. Calla. ¿Pero crees que no me he fijado? ¡Shh! ¡Baja la voz! ¡Mata esos pensamientos! ¿Pero qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías de estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. ¿Por qué te pusiste casi desnuda? Con la ventana abierta la segunda noche que vino Pepe a ver a tu hermana. Eso no es verdad. No seas como los niños, chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguanta. Además, ¿quién dice que no te puedas casar con él? Tu hermana Angustia es una enferma. Esa no resiste ni el primer parto. Es vieja, estrecha de cintura. Y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de estas tierras. Casarse con la más joven, la más hermosa. Y esa eres tú. Alimenta esa esperanza. Olvídalo, lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. Calla, Poncia. No callo. Métete en tus cosas. Oledora, pérfida. Sombra tuya he de ser. En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, vas buscando como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para bronzear en ellos. ¡Velo! Para que la gente no escupa al pasar por esta puerta. Pero qué cariño más grande te ha entrado de pronto por mi hermana. No tengo ley alguna. Pero quiero vivir en casa decente y no mancharme de vieja. Es inútil tu consejo, ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría. Con tal de apagarme este fuego que tengo levantado por pierna y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me cierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes atrapar la liebre con tus manos. ¡No me desafíes! Adela, no me desafíes. Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Pues trae 4.000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. ¡Nadie! ¡Nadie! Podrá evitar que pase lo que tiene que pasar. ¿Pero tanto te gusta ese hombre? ¡Sí, tanto! Cuando le miro a los ojos, me parece que me bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, Poncia, pero ya soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro. Peña que con el calor que hace vaya a traerle yo no sé qué de la tienda. ¿Me compraste el bote de esencia? Sí, el más caro. Y los polvos. En la mesa de tu cuarto te lo he puesto. El chitón. ¡Lo veremos! ¿Has visto ya la encaje? Los de Angustia, para sus sábanas de novia, son preciosos. ¿Y esos? Son para mí, para una camisa. Se necesita buen humor. Para verlos yo. No necesito lucirme ante nadie. Nadie le ve a una en camisa. A veces. Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica, la tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me quedan. Esos encajes son preciosos para la gorra de los niños. Mantebuelo de Cristiana. Yo nunca pude usarlo en los míos. A ver si la Angustia lo usa en los suyos. Como le dé por tener cría, vaya a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar una punta. Y mucho menos cuidar niños ajenos. Mira tú cómo están las vecinas del callejón. Sacrificadas por 4 monigotes. Esas están mejor que vosotras. Siquiera allí se ríen y se oyen porrazos. Pues vete a servir con ella. No, ya me ha tocado en suerte este convento. Escucha.
Son los hombres que vuelven del trabajo. Hace un minuto dieron las 3. Con este sol. Ay, quien pudiera salir también a los campos. Cada clase tiene que hacer lo suyo. Así es. No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer de mañana llegaron los segadores. 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos. Vinieron de los montes. Alegres, como árboles quemados, dando voces y arrojando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer que vestía de lentejuela y que bailaba con un acordeón. Y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Yo lo vi de lejos. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo. Eso sí es cierto. Pero es posible. Hace años vino otra de estas. Yo misma di dinero a mi hijo mayor para que fuera con ella. Los hombres necesitan de estas cosas. Claro, se les perdona todo. Nacer mujer es el mayor castigo. Y ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. ¿Son ellos? Traen unos cantos preciosos. Ahora salen a cenar. ¡Mosca muerta!
que otra cosa lo iba a querer. No ha sido broma. Que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. ¡Calla! ¡Calla y no me hagas hablar! ¡Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza! ¡La mala lengua no tiene fin para inventar! ¡Adela! Estáis locas. ¡Y no os apedreáis con malos pensamientos! Otras hacen cosas más malas. ¡O sea que se queden en cuerda de una vez y se la lleve el río! ¡Perversa! ¡Yo no tengo la culpa de que Pedro se haya fijado aquí! ¿En ti? ¡Por tu dinero! ¡Madre! ¡Silencio! ¡Por tus majales y tus arboledas! ¿Eso es lo justo? ¡Silencio, digo! Yo veía la tormenta venir, pero no pensaba que estallara tan pronto. ¡Ay! ¡Qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana y tengo 5 cadenas para vosotras. Y esta casa levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Tendré que sentarles la mano. Bernarda, recuerda que esa es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Eso, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. Sí, a él. A él hay que alejarlo de aquí. Piensa bien. Yo no pienso. Hay cosas que ni se deben ni se pueden pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con Arturo. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir de algo? Yo no acuso de nada. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre así, Norita. ¿Has visto lo malo de la gente a 100 leguas? Algunas veces creí que adivinaban los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Y ahora está ciega. ¿Te refieres a martirio? Bueno, a martirio. ¿Pero por qué habrás escondido el retrato? Después de todo, ella ha dicho que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Y tú lo crees así? No lo creo, es así. ¡Basta! Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te he querido echar la culpa, pero tú no has dejado libre a tu hija. Martirio, enamoradiza. Digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humane? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a su ventana le mandaste el recado de que no viniera? Lo haría 1000 veces. Mi sangre no se junta con la de los humanes mientras yo viva. Su padre fue gañán. Y así te batí con eso, humo. Los tengo porque puedo tenerlos. Tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdo. Estoy ya vieja y siempre agradecí tu protección. No lo parece. A Martirio se le olvidará esto. Y si no lo olvida, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. Eso no lo sé yo. En este pueblo hay gente que ven también de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo costaría de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. ¡Bernarda! ¡Respeta la memoria de mi madre! ¡No me persigas tú con tus malos pensamientos! ¡Mejor será que no me metas nada! Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todos. Esa es la obligación de los que vivís a sueldo. ¡Pero no se puede! ¿Y no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O sí con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del Romano. Las cosas no son nunca a gusto nuestro. Pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con Angustia. Y a la gente, y hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? Ya estamos otra vez. Te
deslizas para llenarme de malos sueños. Y no quiero entenderte, porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que arañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, pero en cuanto las dejes sueltas, se te subirán al tejado. Ya las bajaré, tirándoles cantos. Desde luego eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Pero lo que son las cosas, a su edad, hay que ver el entusiasmo que tiene Angustias con su novio. Él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada que pasaba él por la calle con la yunta, todavía estaban hablando. ¿A las 4:30? ¡Mentira! Eso me contaron. Habla. Que te lleva más de una semana marchándose a la una. Que Dios me mate si miento. Yo también lo sentí marcharse a las 4. ¿Pero lo viste con tus ojos? No quise asomarme. ¿No habláis ahora por la ventana del callejón? Yo hablo por la ventana de mi dormitorio. ¿Entonces? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Pero desde luego Pepe estaba a las 4 de la mañana en una reja de tu casa. ¿Lo sabes seguro? Seguro no se sabe nada en esta vida. Ay, madre, no iba usted a quien nos quiere perder a todas. Yo sabré enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. No se hable de este asunto. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. ¿Y algo habrá? No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos. Y ahora ya vigilaré sin descanso hasta que me muera. Yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que obedecer. Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se puede dar un paso, que yo no sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. Corre a enterarte de lo que ocurre. ¿Dónde vais vosotras? Siempre os supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. ¡Vosotras al patio! Agradece la casualidad que no desate mi lengua. También hubiera hablado yo. ¿Y qué ibas a decir? ¿Querésnos hacer? Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No seguirás mucho tiempo. Lo tendré todo. Yo romperé tus abrazos. ¡Ay, Martirio, déjame! ¡De ninguna! Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Pero yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma. Primero muerta. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, tuvo un hijo y no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza, lo mató y lo metió debajo de una piedra. Pero unos perros con más corazón que muchas criaturas lo sacaron. Y como llevados por la mano de Dios, lo han dejado en el mismo tranco en su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando calle abajo y por las trochas y los caminos del olivar. Vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Sí, que vengan todos con varas y mangos de azadones para matarla. No. ¿Para matarla, no? Sí, y vamos a salir también nosotras. ¡Que pague la que pisotea su decencia! ¡Que la dejen escapar! ¡No salgáis vosotras! ¡Que pague lo que debe! ¡Acabad con ella antes de que lleguen los guardias! ¡Carbón ardiendo en el sitio de su pecado! ¡No! ¡No! ¡Matadla! ¡No! ¡Matadla! ¡No! ¡Matadla! ¡No! Thank you.
caballo Garañón, que está encerrado y da voces contra el muro. ¡Echadlo, que se revuelquen los montones de paja! ¡Pues enterrad las potras en la cuadra, pero dejadlo libre, no sea que nos eche las paredes abajo! ¡Ay, qué vida! ¿Dónde vas? A beber agua. Traed un jarro de agua fresca. Puedes sentarte. ¡Qué angustia! Cuando se casa, vienen a pedirla dentro de 3 días. Ya se ha rebado la sal. Peor suerte que tienes no vas a tener. Siempre trae mala sombra. ¡Vamos! ¿Te has regalado ya el anillo? Es precioso. 3 perlas. En mis tiempos las perlas significaban lágrimas. Pero ya las cosas han cambiado. Pues yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamante. ¿Es más propio? Con perlas o sin ellas, las cosas son como una se las propone. O como Dios dispone. Lo preciso es que todo sea para bien. Que nunca se sabe. No hay motivo para que no lo sea. Ya hemos comido. Voy a llegarme a este portón para estirar las piernas y tomar un poco el fresco. Voy contigo. ¿Y yo? No me voy a perder. La noche quiere compañía. Ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martirio. Lo que pasó del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí. Pues eso. Además, ¿sí te vas a ir antes de nada? Tarde, me parece. ¿A qué hora terminaste anoche de hablar? A las 2:30. ¿Qué cuenta, Pepe? Yo lo encuentro distraído. Habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta. Los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él te habla. Míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes. Y desde luego, que no te vea llorar jamás. Debería estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso son cosas de debilidad. Ojalá. ¿Viene esta noche? No. Fue con su madre a la capital. Así nos acostaremos antes. Magdalena. Está dormida. ¡Qué noche más oscura! No se ve a 2 pasos de distancia. Una buena noche para ladrón. Para el que necesite escondrijo. El caballo Garañón estaba en el centro del corral. Blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Es verdad, daba miedo. Parecía una aparición. Tiene el cielo unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarla, de modo que se iba a tronchar el cuello. Es que no te gustan a ti. A mí las cosas de teja arriba no me importan nada. Así te va. A ella le va lo suyo, como a ti es lo tuyo. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pepe. Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella a luz de un relámpago se dice eso de Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita? Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Yo cierro los ojos para no verla. Pues yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Bueno, pero esas cosas nada tienen que ver con nosotros. Y es mejor no pensar en ellas. Qué noche tan hermosa. Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar de este fresco del campo. Pero hay que acostarse. ¡Magdalena! Está en el primer sueño. ¡Magdalena! Dejarme en paz. ¡A la cama! No la dejáis a una tranquila. Buenas noches. Andad. Vosotras también. ¿Cómo es que no viene el novio de Angustia esta noche? Salió de viaje. Ah, hasta mañana. ¿Todavía está aquí? Disfrutando este silencio, sin lograr ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa, según tú. Bernarda, dejemos esa conversación.
En esta casa no hay un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera. Eso es verdad. Tu hija está y viven como metidas en alacena. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti que eres su madre. A mí con servir tu casa tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiese hierbas, ya te encargarías de traer a pastar a las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dicen nada. Porque no pueden. Porque no hay carne donde morir. La vigilia de mis ojos se debe a esto. Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones. Pero no estés tan segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Yo estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. Bernarda, ya termino de cerrar los platos. ¿Manda usted algo más? Nada. Yo voy a descansar. ¿A qué hora quieres que te llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando uno no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no ver. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. Tú ves este silencio, pues hay una tormenta en cada cuarto y el día que estallen nos barrerán todos. He dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y esta estaba loca con él. Pero debió estarse en su sitio y no provocar. Un hombre es un hombre. Hay quien cuenta que estuvo muchas veces con Adela. Es verdad. Y otras cosas. Yo no sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda y puede que nada pase. Pero las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea. Y las demás vigilan sin descanso. ¿Y Martirio también? Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el Romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en sus manos. Es que son malas. Son mujeres sin hombre. Y en estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¿Te están ladrando los perros? ¿Le habrá pasado a alguien por el portón? Pues no te habías acostado. Voy a beber agua. Te suponía dormida. Me despertó la sed. ¿Y vosotras no descansáis? Ahora. Hasta mañana. Ay, ganado tenemos el sueño. Bernarda no me deja descansar en todo el día. Los perros están como locos. No nos van a dejar dormir. Martirio, cara de martirio. ¿Cuándo vas a tener un niño?
Yo he tenido este. ¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja. Pero ¿por qué una oveja no va a ser un niño? Mejor es tener una oveja que no tener nada. ¡Narda, cara de leoparda! ¡Magdalena, cara de hiena! No de voces. Está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, ¿crees que no puedo tener crías? Y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño. Y ese otro. Y todos con el pelo de nieve. Seremos como las olas. Una y otra y otra. Luego nos sentaremos todos y todos tendremos el cabello blanco. ¡Y seremos espuma! ¿Por qué aquí no hay espuma? ¡Aquí no hay más que mantos de luto! ¡Calle! ¡Calle! Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolate. Y luego ella me lo traía a mí. Y así siempre, siempre, siempre. ¡Tú tendrás el pelo blanco! No vendrán las vecinas. Yo tengo que marcharme. Pero tengo miedo que los perros me muerdan. ¿Me acompañas tú a salir al campo? Yo quiero campo. Yo quiero casas, pero casas abiertas. Y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos. Los hombres fuera. ¡Sentados en sus sillas! ¡Pepe el Romano es un gigante! ¡Todos lo queréis! ¡Pero él os va a devorar! ¡Porque vosotros sois granos de trigo! ¡No, no, 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 no! ¡Un grano de trigo, no, no, no! ¡Rana sin lengua! ¡Vamos! ¡Váyase a la cama! Pero luego tú me abrirás, ¿verdad? ¡De seguro! ¡Vámonos a la vida! ¡Adela! ¡Adela! ¿Por qué me buscas? Deja ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No es este el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el principio. He tenido fuerza para adelantarme el río y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que es mío, lo que me pertenece. Ese hombre sin alma vino por otra y tú te has atravesado. Él vino por el dinero, sí, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo que no la quiere, ¿sabes? Porque lo has visto que me quiere a mí. ¡Me quiere a mí! Lo sé. Sí. Clávame un cuchillo si es tu gusto. Pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere, a mí tampoco. Ya puede estar 100 años con angustias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? ¡Sí! Déjame que se me salga la cabeza de los embozos. ¡Sí! Deja que se me clave un puñal de amargura en el pecho. ¡Le quiero! ¡Martirio! ¡Martirio, yo no tengo la culpa! ¡No me abraces! No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí ya no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. El Romano es mío, es mío. Él me lleva al oculto de la orilla. ¡No será! Yo ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí quemándome con su dedo de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! ¡Calla!
Él me visitará cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no pasará. Mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No, a ti que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. No levantes esa voz, que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Pues Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad porque te miro y es como si no te hubiera visto nunca. ¡Quita de la puerta, Martirio! ¿Dónde vas? ¡Aparta! ¡Vas a su puerta! ¡Déjame pasar! ¡Madre! ¡Quita! ¡Madre! ¡Quita! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos! Estaba con él. Mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Esa es la cama de las malnacidas. ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! ¡Esto! ¡Con la vara de la dominadora! ¡No hay usted un paso más! ¡Me oye! ¡En mí ya no manda nadie! ¡Más que Pepe! ¡Amela! ¡Sí! ¡Entérate tú! ¡Y ve al correo a decírselo! ¡Yo soy su mujer! ¡Dios mío! ¡Él dominará toda esta casa! ¡Ahí fuera está! ¡Respirando como si fuera un león! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? ¡Nadie podrá conmigo! ¡Nadie! ¡Atrévete a buscarlo ahora! Se acabó Pepe el Romano. Dios mío. ¿Pero lo habéis matado? No, salió corriendo en la jaca. No fue culpa mía. La mujer no sabe apuntar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Adela! ¡Abre! ¡Abre! No creas que los muros defienden de la vergüenza. Se han levantado todos los vecinos. ¡Abre porque echaré la puerta abajo! ¡Adela! ¡Trae un martillo! ¿Qué? ¡Nunca tengamos ese fin! ¡No entre! No. Yo no. Pepe. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas. ¡Pero otro día caerás! ¡Descolgadla! Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuese doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener. No quiero llantos. A la muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¿Me habéis oído? Las lágrimas cuando estés sola nos hundiremos todas en un mar de luto. ¿Me habéis oído? ¡Silencio!
Thank you.